Y continúa el drama de los niños migrantes. Esto no hay que dejarlo de lado, que no sea otra cosa que se nos va por ahí como tantas otras, porque una nueva noticia tapa la otra y así sucesivamente. Tanto en Estados Unidos como en México, el tema tiene rebasados a los dos gobiernos. En Estados Unidos, ahora que venció el plazo que dio la Corte al gobierno estadounidense, no lograron ni siquiera juntar a 100 niños con sus familias. Eso no nos extraña, porque parece que a lo mejor eso está un poco a propósito. Pero ahora vamos a hablar de México. Hemos estado hablando, cada que tocamos el tema aquí en Mirada Crítica, sobre Estados Unidos y la falta, digamos, de respuesta por parte del gobierno mexicano. La semana pasada, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Martínez, dijo que el gobierno está rebasado, o sea, el gobierno mexicano está rebasado en cuanto a instalaciones para alojar a niños migrantes. Dijo la subsecretaria Patricia Martínez que la demanda es de aproximadamente 2.900 niños por mes. Imagínense ustedes, 2.900 niños por mes y la infraestructura de cobijo en los albergues de los sistemas DIF, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, solo alcanza para el 10% de los niños. Es decir, solo podemos dar atención como país a uno de cada 9 niños migrantes. Y lo malo o lo peor de esto es que el número de niños migrantes no acompañados en tránsito por el país sigue creciendo, creciendo y creciendo. Y dice la subsecretaria, no está bien que los tengan en sesiones migratorias, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y dice ella, eso es obligación del DIF, y habla del DIF nacional y de los DIF estatales y municipales. Dice, pero eso está rebasado porque también pues, los del DIF dan cobijo a connacionales, es decir, a niños y niñas víctimas de violencia o en situación de abandono. Estamos hablando de niños mexicanos, que también tela, ¿eh? Sí, bueno, los niños aquí en México parece que estorban y que no existen. Fíjense, de acuerdo a las últimas cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, solo de enero a mayo de este año, de 2018, fueron presentados ante la Autoridad Migratoria 6.722 menores de 18 años, de los cuales 4.372 viajaban al norte, es decir, a Estados Unidos, sin compañía de un familiar adulto. 4.372 niños solos es una locura, ¿no? Comparado, digamos, estas cifras que les mencionaba de enero a mayo, solo de enero a mayo de este año, digamos, con respecto a 2017, hubo un aumento de 35% en el flujo de migrantes presentados ante la autoridad mexicana. Según la subsecretaria Martínez, en México no se separa a los niños de sus familias. Pero aquí hay una contradicción, porque si bien dice ella que los niños los protegemos instalándolos en diversas áreas, porque un pequeño, dice, no puede estar conviviendo en estaciones migratorias con adultos, pues entonces eso quiere decir que los niños van por un lado y sus familiares van por otro lado, ¿no? ¿Podrían entonces aclarar esto desde la Secretaría de Gobernación? Y por otro lado, ¿será que México no puede atender 3.000 niños que transitan por nuestro territorio? Pues ¿cuánto se gastan en otras cosas, no? Que el alojamiento, la alimentación y el cuidado médico, los gastos, digamos, son tan grandes como para que no seamos un país solidario y que digamos que no se puede con eso. Es una tarea imposible. Eso se llama, bueno, falta de voluntad política, por no decir falta de 10 de mayo, porque pues sí hay dinero para otras cosas, ¿no? ¿No? ¿Cuánto, no los, ahí, por ejemplo, los panistas pensaban irse allá a Puerto Vallarta y finalmente, pues a fin de sesión, lo van a hacer aquí en el Distrito Federal? ¿No le van a dar un bono de 2 millones a cada diputado ahora que van a terminar su gestión? Eso se llama, por decirlo suavemente, negligencia. Y es una clara violación a los derechos humanos de los niños, de muchos niños, quienes no viajan por gusto, sino por necesidad, ya sea por hambre, por ir con sus familiares, escapar de la violencia. Con estas evidencias de lo que sucede aquí en México, ¿con qué cara el gobierno mexicano le reclama en algún momento al gobierno de Trump? Insisto, no hay que dejar el tema.